Pacomio nació en 292 después de Cristo en Tebas, Egipto, en el seno de una familia pagana. Alistado contra su voluntad en el ejército romano, él y otros soldados, que no sentían ningún apego por el imperio, eran encarcelados cuando no estaban en combate. Durante una hambruna, muchos prisioneros murieron de hambre, pero Pacomio y otros recibieron alimentos introducidos secretamente a través de las rejas de la prisión por misteriosos benefactores. Pacomio se enteró de que sus benefactores eran seguidores de un galileo llamado Jesucristo. Tras su liberación, buscó a estos cristianos que le enseñaron sobre el amor, la vida sacrificial y la muerte de Jesús. Se bautizó en el año 314 después de Cristo y se convirtió en un influyente líder de la cristiandad. La generosidad lo alcanzó y con ella la salvación. Los cristianos del siglo I eran conocidos por su generosidad a pesar de no tener reconocimiento público ni riqueza material. Crecieron en número y difundieron la verdad de Cristo resucitado viviendo generosamente como Él. Solo quienes imitan a Cristo, dedicando su vida a beneficiar a los demás, pueden llamarse cristianos de verdad. Los que adoptan la actitud de Cristo en favor de los demás y de la obra de Dios desarrollan la fe, ven las acciones de Dios en su favor y experimentan milagros. No se preocupan por su futuro, porque saben que Jesús cuidará de ellos, son preciosos a sus ojos. Jesús dijo, «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida, por causa de mí, la encontrará». ¿Te gustaría encontrar la vida? Responde al llamado de Jesús, dándote a ti mismo, a tu familia y todo lo que tienes, y eres en favor de su obra de ayudar y salvar a otros. Al devolver el diezmo y pacto, que podamos colocar nuestros deseos en último lugar y primero a Dios.